el signo de Pisces, Sol y un ascendente y Venus. Aquí te van a ir viendo en el tarot. Parece que tu tirada semanal de amor, aunque la fecha no es importante, es Pisces. Vamos a ver qué te traigo en el día de hoy. Esta tirada la voy a titular Enfocado en el objetivo. Entonces, no es para esos Pisces que están buscando un amor nuevo, sino para alguien que ya tienen a alguien pero no logran descifrar, o que están pensando en alguien específico con quien no tienen comunicación. Vamos a ver cuál es el enfoque de tu persona especial. Eso es lo que vamos a ver acá. ¿Cuál es el objetivo de esta relación o qué es lo que en realidad está enfocándose esta persona? ¿Ok? Es para Pisces, Sol, Luna, Ascendente y Venus, pero yo siempre te invito a complementar tu lectura mirando tu signo lunar, ascendente y Venus. Y antes que nada, gracias amores bellos que ya son parte de esta familia, que están acá suscritos al canal. Gracias por su apoyo, confianza en mí y en mis guías, por sus comentarios tan lindos, por compartir. Y los que son nuevos, pues muchísimas gracias, bienvenidos al canal. Gracias por suscribirte y te dejo saber que es importante esa campanita de notificaciones para que no pierdas cuando subo lecturas nuevas. Ahora sí, vamos a ver Pisces. Ah, importante. Yo a todo, antes de comenzar todas mis lecturas, yo aparte de meditar, envío energía Reiki, energía de sanación a distancia, para aceptar tu energía. Dame un like, un me gusta, porque sí debes aceptarla. O sea, no podemos enviar así, pero ya está enviada, o vas a recibir la energía. Ahora sí, ¿qué te salió a ti? El 45, que me habla de un 9. Creencias brillantes, fuerza de vida luminosa, poder personal. Esta persona está enfocada en entender qué es lo que está sintiendo. Para algunos de ustedes estuvo entre dos situaciones o dos personas o tenía una duda, una indecisión. ¿Me atrevo o no me atrevo? Esto me habla de casi que está llegando al final de un ciclo. Está llegando casi al final de un ciclo. Está descubriendo que tiene todo el potencial de modificar, de hacer su vida una realidad. Está descubriendo su poder personal. O sea, de esa fuerza interna que tiene para manifestar las cosas, ¿ok? Para lograr lo que quiere, para dejar. Pero para eso hay que entender, hay que aprender a conocerse. Y esta persona en este momento está en este enfoque. Vamos a ver qué me dice aquí el tarot para ti. Vamos a ver. Siempre recordándote que si quieres ver esta lectura, o sea, que si tienes que tener una claridad un poco más personalizada, puedes llamar a uno de los números en pantalla, y si no están en pantalla, te los dejo abajito en la caja de descripciones. Vamos a ver. Definitivamente esta persona está muy mental. Está entendiendo, teniendo claridad. Como que le han hecho una descarga espiritual, o va a estar teniendo una descarga espiritual donde va a ver las cosas con claridad. Porque fíjate, aquí está planeando algo. Está planeando algo, pero también está trabajando mucho en su espiritualidad. Aquí están los ciclos de la luna. Esto es una comunicación. Esta persona quiere hablarte claro. Veo dos as aquí que me habla de comienzos. ¿Ok? Me habla de comienzos. Esta persona ya tiene claro de que dónde está su felicidad. Te ve como su felicidad. Sabe que no ha hecho las cosas justas y ahora quiere venir a balancear esto. ¿Ok? Me habla de que aquí hay un ciclo que se está cerrando y hay un nuevo comienzo. Las cosas aquí se están moviendo a tu favor, aunque tal vez tú no lo veas todavía. Esta persona te va a hablar algo acerca, tiene que ver con un matrimonio o con una madre, ¿ok? Yo veo aquí que posiblemente hay un bloqueo en la comunicación, o esta persona está un poco bloqueado mentalmente. Puede también que tenga algún bloqueo económico y esto no le haga sentir que no está listo para pensar en el amor. Pero me habla de una comunicación y me habla de que esta persona te quiere hablar claro. Es una persona muy mental, una persona muy analítico. Está analizando mucho qué quiere hacer. Okay, pero yo veo que aquí en nuevos comienzos esta persona va a tener claridad. Va a tener claridad. Para algunos de ustedes, esta persona les va a hablar, va a traer una información. Te ve a ti muy estable y quiere contigo una estabilidad. Es alguien que siente que tiene que balancear algo aquí. Okay. Aquí veo que esta persona muy romántica, sueña mucho con romancear contigo, tal vez te va a traer o te va a mandar flores. Esta persona siente que no ha sido justa contigo, que no te ha dado la misma atención, el mismo cariño, el amor que le has dado tú. Ok, esta persona, si tú le bloqueaste la comunicación, o si de alguna manera le recogiste tus energías, andas un poco frío, fría, esta persona entiende por qué. Sabe que no fue justo contigo. Está viniendo a quererte vender un mensaje, está viendo esta situación desde un punto de vista diferente, está teniendo como claridad. Antes no te aceptó este amor. No te aceptó este amor. Yo creo también, Piscis, que tú tienes aquí opciones que no estás aceptando. Pero más bien hablando de esta persona, tú a lo mejor intentaste ofrecerle tu amor y esta persona no te la estaba aceptando porque no estaba listo, lista para esto. Veo que ustedes se conocen tal vez desde muy niños, muy jóvenes, o hay una energía aquí de sentirse que ya se conocían de toda la vida. Mucha familiaridad. Tal vez llevaba varias vidas juntos. Ok, me habla acá de que esta persona definitivamente tenía que trabajar en su amor propio.
para poder tomar decisiones a su favor, porque era alguien que a lo mejor no estaba viendo con claridad, le tomaba trabajo avanzar. Y yo veo que esta persona ya está como que avanzando aquí. Me habla de que esta persona le ha tomado, ha pasado, alguien que a lo mejor era un poco dura de carácter, o le gustaba hacerse el duro, la dura, y no quería reconocer lo que sentía. Esta persona estaba hace rato pasando por una transformación, pero tal vez ni siquiera reconocía o no lo quería aceptar. Y yo veo que ahora esta persona está trabajando en esto, porque ya entiende lo que quiere, ¿ok? Esta persona entiende que tú le haces muy feliz y esta persona quiere venir a darte felicidad porque también entiende que tú, a lo mejor, no, esta persona sabe que no fue justa contigo, o sea, lo siente así, ¿ok? Aquí estoy viendo de que esto es una persona de que tiene sentimientos ocultos. Para algunos de ustedes, esta persona tenía una relación ya y ustedes eran una relación oculta, o ustedes sentían que esta persona le ocultaba algo. Esta persona es una persona que estuvo mucho tiempo tomando una decisión de qué es lo que hacer contigo. Tú sentías que te estaba jugando contigo y no querías aceptarle. Para otros, esto es alguien que estaba como que me atrevo, no me atrevo, le ofrezco mi amor, no le ofrezco mi amor, pero sí tenía, sí tiene mucho amor. Lo que no le estaba diciendo, estaba bloqueando su corazón, pensando más bien con la cabeza. O sea, no dejaba que el corazón le guiara, sino que se guiaba con la razón. Ok, es una persona que llegó a ser un poco tóxica. Tú sientes que a lo mejor tú te sentiste que te quería manipular, que te quería como que engañar, como que tenía cierto control sobre ti, sabía cómo enredarte, como que tú sentías que quería jugar contigo y tú decidiste que no. Y tú, ¿cómo te pusiste fuerte? Ok, tú te pusiste fuerte y trataste de frenar esto. Esta persona te ve a ti como su destino, como que contigo puede tener todo lo que quiere. Y esta persona se está despertando ya a esto porque tal vez antes no lo veía. Es una persona que está sintiendo que te quiere ofrecer algo, tengo 9 de oro, pero lo que te quiere ofrecer se ha demorado muchísimo. Como que tú sientes que tú sentías esto energéticamente, porque tú tienes una intuición muy fuerte, pero no estabas viéndolo. Y ahora veo que sí. Tú sentiste que te tomó mucho tiempo sanar de esto, de te sentiste rechazado por esta persona. Incluso si había una relación, esta persona era más bien algo sexual, tú sentías que eso es lo que quería. Y yo veo que tú sufriste mucho, te hizo sufrir mucho, pero tú estás dejando esto atrás. Te costó trabajo, porque sientes una conexión muy fuerte, pero ahora como que estás cerrando este ciclo, este dolor, estás como avanzando. Y yo veo que de todas maneras, es como que tú tienes periodos donde avanzas un poco, luego vuelves para no, de otra vez a estar pensando en esta persona, te sientes como atado, como que no. Continúas, pero no continúas porque es una conexión muy fuerte y tú no sabes cómo zafarte de esto. Pero esta persona se siente igual que tú. Y yo veo aquí un cierre de ciclo que va a traer un nuevo comienzo. Porque esta persona está obteniendo descargas espirituales. Está sanando y también está muy mental. ¿Ok? Ni siquiera está durmiendo bien. Es una persona que tenía que vencer sus miedos, sus inseguridades para poder ofrecerte este amor. Y yo veo que esta persona ahora está teniendo claridad. Fíjate, la luna con el sol habla de cosas ocultas que salen a la luz, sentimientos ocultos que salen a la luz, algo que esta persona te va a decir que a lo mejor tú ni te esperabas, ¿ok? Esta persona quiere hacer las cosas ahora bien, que se ha dado cuenta de que contigo tiene todo y no quiere perderte. La emperatriz le ha salido a todo el mundo hoy. Esta persona siente, entiende que jugó contigo o manipuló la situación por miedo. Pero sabe que en realidad terminó dañando a todo el mundo. O sea, aquí te dañó a ti, te dañó, se dañó él o ella. Aquí no, nadie terminó siendo feliz. Y esta persona está entendiendo esto porque está teniendo una ascensión espiritual. Tú seguiste tu intuición aquí y decidiste alejarte de esta persona o empezaste a bloquear la energía poco a poco. Ok, esta persona te está sintiendo muy fría. Ok, como que ya no estás dando lo mismo de tu parte. Es una persona que tiene un conflicto acá, muy un conflicto acerca de qué hacer, pero sí quiere venir con una colaboración. Yo veo que esto está muy bonito, pero vamos a ver en la versión extendida, porque esta persona tiene este 9 de espadas y qué es lo que te quiere decir, el 5 de espadas, también ese 8 de espadas, porque veo muchas espadas, es una persona que está muy mental. Esta persona también puede que te haya estado observando a la distancia, vea que tú tienes otras opciones, que tú estás muy bien, que estás llamando mucho la atención y eso tiene a esta persona un poco descontrolado, un poco descontrolada, ¿ok? Se siente como con cierto poder sobre ti o como que tú eres de él o de ella, no sé, vamos a ver. Y es una persona que quiere colaborar, está buscando a ver cómo hacerlo. Si quieres ver la versión extendida, te dejo los enlaces abajo porque tienes dos maneras de hacerlo. Puedes unirte a Patreon, donde vas a tener acceso a todas las lecturas y aparte de beneficios exclusivos para Patreon. Si eres una de esas personas, gracias, amor mío. Y si no, puedes verla en Gumroad, que la puedes ver individualmente, ¿ok? Te lo dejo abajo. Ya sabes, si quieres una lección más personalizada, puedes llamar una lectura más personalizada, puedes llamar a uno de los números en pantalla o que están abajo en la caja de descripciones. Y aquí te estoy dejando saber que
estas cartas, bueno, todas las cartas que utilicé aquí, te dejo los enlaces abajo, pero estas son mis cartas, el oráculo, lo que el corazón oculta entre el amor y la amistad. Y muchas veces, muchas personas me preguntan cuándo iban a estar disponibles, ya lo están, ¿ok? Muchas personas me preguntan qué material es, por qué dice 100% plástico, porque mi página de Etsy explica el material. Mira, uy, es un material que, mira, obviamente no vas como que a destruirlo, ¿no? Pero es un material muy fuerte, es a prueba de agua, tampoco lo vas a sumergir en una piscina, yo por lo menos yo nunca lo he intentado, pero bueno, es un material muy, muy fuerte, y ya estos están a la venta. La nueva versión de esto lo estamos trabajando, tal vez le cambiemos un poquito el diseño, esas están en preventa, y las que más les quiero decir son las nuevas, que no se las puedo mostrar todavía, porque no me ha llegado, ya está en camino el... O sea, las mías para mostrarle, pero es la de amor secreto, amor prohibido. No, estas cartas no tienen que ser necesariamente si están en un triángulo amoroso o si tienen una relación de una amistad. No, pero los mensajes son muy, muy, muy... se explican muy bien. Así que si tú siempre has tenido dudas o te cuesta trabajo leerte tú mismo el tarot o no tienes tarot, no sabes con el tarot, estos mensajes te van a ayudar muchísimo. Así que te invito a que las compres porque aparte cada una vienen con... energía de Reiki, de hecho, por eso es que yo no lo compro por cantidad, porque yo cada pedido le envío la energía desde acá, ¿ok? Así que los invito a que si les gusta, las compren y gracias por su apoyo, porque eso es una manera de colaborar también ayudando al canal, así que gracias. Vamos a ver qué más, estoy ya casi aquí. Vamos a ver qué más. Recuerda aceptar tu energía Reiki dándome un like, un me gusta también y coméntame tu historia, que me encanta leer tus comentarios, tus mensajes. Bueno, mira, ¿qué te dice? Te veo en mi sueño. Definitivamente esta persona está soñando contigo. Debí confesarte lo que realmente sentí hacia ti. Definitivamente te guardó sentimientos. No te dijo todo. Esta persona siente que tú eres todo para él o ella. Su amigo, su novio, su amante, todo. Esta persona quiere todo contigo. ¿Ok? No sabe cómo vas a reaccionar tú si ahora viene confesándote amor porque siente que ha dañado mucho. Pero siente que si en esta vida no se da, definitivamente esta persona siente una conexión tan fuerte que siente que ha estado contigo en varias vidas y va a seguir estándolo. Esta persona te está diciendo en realidad yo te amo, aunque no lo confesó, y quiere una vida contigo. Esta persona quiere todo contigo. Te lo dije por aquí. Y mira aquí la confirmación. Eres su inspiración. La fuerza que tú tienes, la determinación que tú tienes, a esta persona le encanta. ¿Ok? Vamos a ver qué más te saco acá en la versión extendida, pero por ahora te regalo un fuerte abrazo lleno de luz. Y que te lleven siempre las bendiciones. Recuérdate suscribirte y habilitar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en la próxima. Bye.